Comandante Hill a Stark. Me comunican que estás listo para la acción. Acabo de volver a clases y ya me están mandando tarea. Tenemos mucho trabajo por delante. Con S.H.I.E.L.D. a la defensiva, tendremos que dar pasos de gigante para sacarle ventaja a AIM. Pero si tú nos ayudas, podremos conseguir una oportunidad muy buena. Como la nueva científica suprema, Mónica Rapaccini ahora dirige todas las operaciones de AIM. S.H.I.E.L.D. cree que está desarrollando varias iniciativas peligrosas, pero su finalidad es una incógnita. Desde la recuperación de los protocolos de S.H.I.E.L.D., nuestra prioridad es ayudar a la comandante Maria Hill a restituir S.H.I.E.L.D. Los protocolos revelaron la ubicación de varias bóvedas de S.H.I.E.L.D. y de algunos agentes que podrían requerir nuestra asistencia. Las demás bóvedas de Fury son algo difíciles de localizar. Creemos que uno de esos depósitos contiene las coordenadas de las demás. Bien, chicos, tenemos trabajo. Jarvis, ¿cuánto falta? La ubicación está cerca, señor. Genial. Encontremos esos núcleos iniciadores y reparemos la nave. Es solo cuestión de tiempo para que AIM encuentre el Quimera, así que necesitamos una base de operaciones operativa. Ah, qué bien me queda la armadura. Muy apuesto, señor. ¿Tú? Sí, sabes. ¡Wow! ¿Dónde está todo el mundo? Por lo visto, AIM evacuó la ciudad por la intensa actividad inhumana. Parece una excusa para experimentar con tecnología peligrosa. Quizá tenía razón con la señal de calor. Podrían estar potenciando sus experimentos con núcleos iniciadores. La instalación está bien protegida. Espere resistencia a su llegada. ¿Quieres decir que no se alegrarán de verme? No puede ser. Esto es un pueblo fantasma. Jarvis, ¿y la instalación? A unos pocos... ...dos metros, señor. ¿Plataformas de exploración aérea? ¿Hay algo que no me hayan robado? Hay un baúl con equipo cerca.
más cerca? ¿Civiles? La evacuación comenzó esta mañana. Bien. Esta vez no podemos permitir que haya heridos. Acérqueme al nodo de acceso el tiempo suficiente y podremos entrar. Mantenga las unidades de AIM fuera del alcance o interrumpirán el hackeo. Estoy progresando. Manténgase cerca del nodo y no permita que AIM se acerque. Señor, accedí a los sistemas de seguridad de AIM. Mis lecturas mejoradas de la señal de calor sugieren que podría tratarse de una fuente de energía mayor. ¿No son núcleos iniciadores? No sabría decirle, pero nuestra intrusión provocó que AIM iniciara la secuencia de autodestrucción. Y a juzgar por la intensidad de la señal de calor... Déjame adivinar, destruiría varias manzanas. Correcto, señor. Pues no pienso permitirle a AIM destruir otra ciudad. Ok, veamos a qué viene tanto alboroto, ¿te parece? Debemos asumir que estará bien protegida. Sin pancartas de bienvenida. Entendido. Thank you.
Señor, el tiempo es vital. Mira todo esto. ¿Es por mi culpa? Señor, no hay tiempo. Sí, no sé qué habrá ahí, pero AIM está dispuesto a destruirlo todo para ocultarlo. Esto no me gusta nada. Es la tecnología de mi reactor ARC. Señor, los reactores se vuelven cada vez más. Tiene que apagarlo. Para apagarlo tenemos que destruir los amplificadores. Quedan varios núcleos, señor. Pues es desagradable que alguien te diga buen trabajo. Felicidades, señor. Destruyó exitosamente el reactor ARC. Vaya, yo nunca pensé que te oiría decir algo así. Recuperemos lo que podamos y vámonos. ¿Se encuentra bien? Sí. Sí, solo inventé todo esto con buenas intenciones. Eso me decía a mí mismo. Pero mira lo que pasó. El reactor Terrigen, el A-Day, y ahora esto. No puedo controlar lo que hacen con mi tecnología, pero tampoco puedo seguir cruzado de brazos. Me enorgullece, señor. ¿Sí? Me enorgullezco. Hablando de problemas, Bruce, Kamala, ¿hubo suerte con los núcleos iniciadores? En eso estamos. Tony, llevamos horas buscando. Aunque ya casi llegamos a una zona que estaba evitando. Es una especie de hervidero de actividad de AIM. Voy a tener que sacar al grandulón. Muy bien, chicos. Cuento con ustedes para encontrar la segunda señal de calor. Con suerte, conseguiremos los núcleos iniciadores. AIM ya no debe tardar en localizar el Quimera. Y sin base de operaciones, en fin, estaríamos básicamente indefensos. Así que, no me decepcionen. ¿Y? ¿Buena suerte? Eso es mucha presión. No, bueno, sí, sí lo es. No puedo decepcionar al señor Stark. Jarvis, ¿por dónde empiezo? La segunda señal de calor tiene unos cuantos puntos alrededor de su centro. Y eso indica una importante concentración de núcleos iniciadores potenciales. Debe estar almacenada en una única ubicación, tal vez una estructura. Entendido. Hay un baúl con equipo cerca.
perro de choque 2. ¿Puedes avisar algo? ¡Despejado! Equipos Alfa, Bravo y Charlie, corten comunicación por ahora. Usen este canal solo si encuentran a los objetivos. Hey, ya había visto ese símbolo. Es un monumento en honor a quienes dieron sus vidas por la resistencia. ¡Estuvieron aquí! Ya lo sé, esa no es la misión. Botín de tecnología en la sección 12. ¡A él! Es que es porque estoy en campaña, déjame la paso. Ya te aviso porque en campaña no me deja invitar. Déjame la acabo. Si quieres te aviso más tarde o te mando un mensaje. Gracias. Déjame la paso, es que como estoy en campaña, por eso no me deja. Déjame paso la campaña, yo creo que te aviso más tarde o te mando un mensaje. Igual, déjame la acabo. Sí, señorita Karen. ¿Es cosa mía o Hulk está menos verde de lo normal? Parece que el Dr. Banner está muy afectado por la muerte de nuestro querido capitán, señorita Khan. Según los registros, volvió al Quimera decidido a enmendar los eventos del A-Day, pero solo ha conseguido frustrarse más con sus fracasos. Claro. Bruce se siente culpable. Creo que todos ellos, señorita Khan. ¿Alguien siente que tiembla el suelo? ¿Será lo que creo que es? Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. Thank you.
Se aproximan a más equipamiento de AIM. Esperemos que sea del que necesitamos. Busque el baúl con equipo cerca. ¡Diablos! ¡Quemaron el núcleo! ¡Intentan destruir tantos como sea posible! Démonos prisa. Actualicé el HUD con otra ubicación. Objetivos a la vista. ¡Necesitamos refuerzos!
Esos tipos me dan mala espina. No son como el resto de hojalatas de AIM. Señorita Khan, creo que forman parte de un grupo que se autodenomina los Watch Dogs. Una organización radical anti-superhéroes. ¡Genial! Me parece que ahora trabajas para AIM. ¡Siempre mejor! Revisamos hasta el último rincón de este desierto y no será suficiente. ¿Estoy sola? ¿Qué? ¿Dónde están los otros inhumanos? ¿Por qué no están luchando? No, no lo sé. He visto símbolos de la resistencia, he oído rumores de una rebelión y no pasa nada. Yo no me siento enferma. Nunca me había sentido tan viva. ¿Y si me equivoco? Sé cómo te sientes. Estos poderes son parte de nosotros. Lo único que sé es que es mucho mejor aceptarlos. O algo así, no lo sé. Mi papá solía decir lo mismo. Pues es muy inteligente. El mejor. Deberíamos regresar al Quimera. Bien. ¡No se muevan! Por favor. ¿En serio? Una niña y un anciano. ¿Anciano? Bien. El Dr. Pym los verá ahora. Doc... Hank Pym?
Qué maravilla. ¿Hank? ¿Bruce? ¿Qué haces aquí? Iba a preguntarte lo mismo. Me alegra verte. Kamala, él es el doctor Hank Pym. ¿Ant-Man? Eso fue en otra vida. Síganme. Ok. Así que esta es la señal de calor que buscábamos. Hemos estado reuniendo armas, robots, tecnología de AIM, lo necesario para aumentar nuestras defensas. ¿Crees que podríamos quedarnos algunos núcleos iniciadores para echarle la mano a un helitransporte en apuros? Imagino que podemos llegar a un acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué es este lugar? Lo llamamos el hormiguero. Oh. No fue mi idea. Fue uno de nuestros hackers anónimos, Tiny Dancer. No puede ser. Entonces, todos son... Inhumanos, sí. Muchos de ellos eran prisioneros de AIM. Supongo que están dando batalla. Ponte cómoda. Tengo mucho que contarte. Este lugar es mucho más de lo que imaginaba. Oye, amiga de Banner, ¿tienes un segundo? Eres el chico de los portales. Ese soy yo, tío, el chico de los portales a tu servicio. Yo soy Kamala. Tus poderes son increíbles. Gracias, pero debes hablar con Sara. Está más adelante junto a la gran pantalla de vigilancia y se muere por conocerte. ¿A mí? ¡Claro! Bienvenida al hormiguero, hogar de los inadaptados. Personas. No sabía que existieran tantos inhumanos. ¿Y siguen apareciendo más? San Francisco es... era una ciudad grande. Hola, te doy la bienvenida al hormiguero. Soy Cerise, la gemela de Theo. Tengo los mismos poderes que mi hermano. Portales gemelos a tu servicio. Vaya.
Mencionaste un nosotros. ¿Solo son Kamala y tú? No, Tony está de regreso en el Quimera. Entonces ya se hablan de nuevo, ¿no? ¡Yuhu! Oye, tú. Seguro que quieres hablar conmigo. Ven aquí, solo tomará un segundo. Ah, eres la amiga de Pim que recorría el desierto. ¿AIM te envió para espiarnos? ¿Qué? ¡No! Estoy bromeando. Coloqué cámaras en algunos de los robots muertos que pasaste en el desierto. Fue muy divertido verte pateando traseros de Watch Dogs. Gracias. Soy Sara Garza, y los rumores sobre ti son muy numerosos. ¿Buenos rumores? Pues claro, te queremos en nuestro equipo. Si tienes un rato libre, tenemos mucho que hacer. Ven aquí, solo tomará un segundo. Maddie apostó a que no me ayudarías, y ahora me debe $10. Así que gracias. ¿Podrías revisar el baúl que está detrás de ti? Recibimos equipo nuevo y aún no he tenido tiempo de echarle un ojo. De acuerdo. Necesito ayuda por aquí. No sé lo que es, pero seguro que a Sara le va a encantar. ¿Ayudarme? Muchas gracias. No hay de qué. Me alegra ayudar. ¿Quieres saber un secreto? Todos los robots que ves son proyectos de Pim. Tenemos al primero, Roy, en la tienda de herramientas, junto a las escaleras. Imposible no verlo. Bien, así puedo ir a ver. ¿Puedo servirle en algo? Saludos, nueva clienta. ¿Requiere de mis servicios? Perdón, estoy de Mirona, perdón. No tengo sentimientos relacionados con su dirección ocular. Cualquier rastro de mi pasado se eliminó por seguridad. Ah, eso es un poco... triste. Con mi programación se consideró ineficiente la vinculación con dichas redundancias. Solo recibo dicha por medio de las transacciones. Entonces, mientras más compre, más feliz te pones. Correcto. ¿Puedo servirle en algo? Recibido. Gracias. Realizamos una transacción. Eso me complace. Y así vivo para servir otro día. Gracias. Psst, no te asustes, pero la doctora Maddie Cho quiere verte en su oficina. ¿Qué? La doctora Maddie Cho. ¡Soy yo! Ve a mi laboratorio si quieres cosas fabulosas. Estoy aquí, por si quieres...
cielos! ¡Mírate! Me gusta tu vibra. Soy Maddie, la bióloga residente. No le digas a Pim que dije eso. Ni a Banner. El secreto está a salvo conmigo. ¿Me llamaste a tu oficina? Sí. Aunque no soy inhumana, soy la proveedora de accesorios, equipo y artefactos. Si necesitas algo que te haga más rápida, fuerte o elástica, habla conmigo. ¿Y qué obtienes de todo esto? ¿Ser más lista que todos los demás? Tráeme los materiales adecuados y te construiré un equipo que hará llorar a AIM. Ya tengo algunos prototipos. Echa un vistazo. Estoy aquí, por si quieres platicar. Estoy sorprendida. No sé si estoy babeando. ¿Puedo ayudarte con algo de esto? No en este momento, pero puedes ayudar a Pimi con una cosita. Ve a la mesa de guerra, él te dará más detalles. ¿A la mesa de guerra? Barbilla alta, hombros atrás. Lo estás haciendo bien. Creo que es hora de demostrarle a AIM de lo que soy capaz. ¿Qué opinas, Jarvis? Creo que puede lograr todo lo que se proponga, señorita Khan. ¡Cielos! ¡Hola! Bien, AIM ha estado experimentando con inhumanos en varias instalaciones de la zona. Ahora que tenemos ayuda, creo que podemos infiltrarnos en las más viejas con facilidad. Me gustaría apropiarme de las investigaciones que han estado realizando. Suena bien. Estuvimos en uno de sus laboratorios en el noroeste del Pacífico. ¿El registro Olimpia? Impresionante. Nos preguntábamos quién lo habría desmantelado. Gracias. No obtuvimos mucha información, pero ahora tal vez podamos descubrir más.
AIM está estableciendo bases en pequeñas ciudades por todo el oeste rural. Sospechamos que las están usando como laboratorios de pruebas, capturando a la población inhumana para sus experimentos. No puedo creer que esto esté pasando en las narices del gobierno. Tienen mucho poder en Washington y contactos en casi todas las grandes corporaciones. AIM ha tenido 5 años para echar raíces. Acabar con ellos no será nada fácil. Bueno, hay que empezar por algún lado. Tenemos que hacer lo correcto. Me recuerdas a un Avenger que conocía. Bienvenidos a Venture Ridge, Wyoming. Uno de los lugares que usaba AIM para retener a inhumanos antes de construir la prisión. Al mudarse, evacuaron a la mayoría de los residentes. No queda mucho aparte de sus patrullas. Entendido. Atentos a las patrullas de AIM. No se alegrarán de verlos. Con suerte, podremos conseguir información que nos dé pistas sobre lo que han estado haciéndole a tu gente. Marqué las instalaciones en el HUD. Cuidado con las patrullas. Gracias por hacer esto. Es lo menos que puedo hacer. Me dieron ánimos cuando todo parecía perdido. Saber que la resistencia existía me dio esperanzas para seguir adelante. La balanza al fin parece inclinarse a nuestro favor. ¿Encontraremos pruebas de que AIM está lastimando a los inhumanos? Bien, alguien a quien golpear. ¡Excelente! ¡Tenía ganas de practicar! Un aliado de la resistencia está en problemas y necesita ayuda. Su magia. Ya estás a salvo. ¿Has estado organizando la resistencia en secreto todos estos años? No fue intencional, al menos no al principio. AIM captura a muchos de nosotros. Nos dimos cuenta de que nadie nos rescataría, así que escapamos y pusimos en marcha nuestros planes. Cuiden su retaguardia. Uno de los almacenes de equipo de AIM. Si son capaces de activar la secuencia de desbloqueo, vale la pena abrirlo. Cuidado, podría ser una trampa. Hay un baúl con equipo cerca.
sucedido. Lo que sea que esté ahí, ahora es tuyo. Una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Quizá consiga algo útil si la derrota. Jarvis, ¿tienes idea de a qué nos enfrentamos? Una vez dentro, podré escanear la zona para saber de qué tecnología dispone. ¡Hagámoslo! AIM inició sus protocolos de emergencia. Ahora del siguiente grupo. ¡Hola, distracción! Parece que reciban con agrado a los visitantes. Les dejaré una mala reseña. Hay que eliminar el nodo de seguridad. Eso no salió como esperábamos. Si destruyen los dos transformadores del nivel superior, debería poder abrirse el elevador. Queda otro. ¡Aplasta esto! ¡Ya te tengo!
funcionó. Entremos ahí. ¿En la prisión? ¿Por qué te capturaron si no eres inhumano? Según Tarleton, cualquiera con poderes es una amenaza. Se aseguraron de que no pudiera volver a usar los míos. Alteraron mi fisiología. Si cambio de tamaño, moriré. Lo siento mucho. ¿Hacia dónde? Los registros muestran un laboratorio al final de este pasillo. Hay un depósito de equipo de AIM cerca. Podría resultar interesante. Busque el baúl con equipo cerca. Está abierto. Buen trabajo. ¿Dónde está el laboratorio? ¿Seguro este es el lugar correcto? Estoy a punto de irrumpir en la red de AIM. Ocultan algo. Por lo pronto, encárguense de las fuerzas de AIM. Nosotros nos encargaremos. Por favor, trabaja rápido, Jarvis. Tan rápido como mi procesador me lo permita, señor. Uno de sus agentes cayó. Lanzadera cercana. Está a punto de despegar. Necesito el contenido de ese transporte. Sea lo que sea, dense prisa. Estoy anulando su seguridad. Un momento.
Esperemos que esa cosa despegue. Desconozco si es posible, pero podemos intentar desviar el transporte de su destino original. Excelente idea. Ve si puedes reprogramar su destino hacia el hormiguero. Parece que lo logramos justo a tiempo. Necesitaré acceso a una de esas terminales para controlar las tres y poder anular sus sistemas de navegación. Cuidado, AIM intentará retomar el control de los puntos de acceso. Una unidad de AIM retomó el control de un punto de acceso. AIM retomó el control de un punto de acceso. Acabamos de perder un punto de acceso. Retómelo en control. AIM recuperó un punto de acceso. Háganse cargo. Así está mejor. ¡Está despegando! Jarvis, dime que lo conseguiste. Sí, señor. Con 4 segundos de sobra, el transporte debería llegar al hormiguero dentro de 1 hora. Excelente trabajo, todos. Regresen para empezar a trabajar en esas muestras de AIM. Vaya, eso no salió como esperábamos. Tenemos algunas muestras de investigación valiosas, pero AIM es más poderoso de lo que creía. Y tienen a muchos de los míos. Tenemos que detenerlos. Estoy de acuerdo, Kamala. Pero necesitamos tiempo para reagruparnos. Cuando llegue Tony con el Quimera, estaremos mejor preparados para lanzarnos al ataque. Bueno, pero no podemos esperar mucho más. Ok, vuelve al hormiguero y hablaremos de los pasos a seguir. Soy Mats. ¿Puedes venir un momento al laboratorio? Claro, no tardo nada. ¿Estuviste en San Francisco en el A-Day? Sí, mi hermana y yo. ¿Hermana? ¿Dónde está? Anda rondando por alguna parte. La reconocerás cuando la veas.
mi salvación. Eso estuvo bien. ¿Qué está pasando? Escuché lo que sucedió con la lanzadera. No pongas esa cara. Solo quería darte una cosa. ¡Eres mi salvación! Eso estuvo bien. No me merezco esto. Sí, pues la resistencia cree que sí. Y mucho. Oh, gracias. Ok. Esto no me gusta nada. Pero puedo regresarlo si eso nos hace sentir mejor. ¿Eres de fuego? ¡Qué intenso! Oye, ¿estás bien? Sí. ¡Qué poderes! Digo, se ven increíbles. Soy una polimorfa, creo. Es genial. Puedo estirar mis brazos y demás. Sigo tratando de no verme ridícula. Eres inhumana. Sí. ¿Cómo te llamas? Dante. Kamala. ¿Qué te pasó? Me rompí la pierna al escapar. Bueno, al menos lo lograste, ¿no? Mi mamá volvió por mí. Sí, yo lo logré. Pero la capturaron. Bueno, los Avengers llegarán en un par de días, ¿sí? Ellos tomarán la prisión y tu mamá estará a salvo. ¿Un par de días? ¿Por qué nadie me está escuchando? Escuché al Dr. Pym. Trasladarán a todos los prisioneros a otro lugar. Bueno, los encontrarán. No, no lo harán. Tus Avengers llegarán muy tarde. Oye, déjame ayudarte. No. No lo entiendes. Somos inhumanos. No les importamos. Eso no es verdad. Tengo que contárselo a Bruce. Podríamos hacer algo. Tengo que convencer a Bruce y al Dr. Pym de regresar a la prisión. Roy, necesito que envíes un chasis descartable al Quimera con algunos suministros. Y Roy, el sigilo es clave. Ahora mismo, doctor. Lo reconozco, es asombroso. Hola, ¿podemos hablar? Sí, ¿qué pasa? AIM trasladará a los inhumanos a otra ubicación. Pronto. Ajá. ¿Has hablado con Dante? Perdón, ¿quién es Dante? Uno de los inhumanos sobrevivientes. Logramos sacarlo, pero su madre sigue adentro. Y gracias a eso, AIM aumentó la seguridad. Ya veo. Oye, hay que ayudarlos. Esa no es una buena idea. ¿Qué? Hay inhumanos adentro. No entiendo, es la mamá de Dante. No podemos cruzar los brazos. No nos cruzaremos de brazos, ¿sí? Roy se fue con los núcleos de energía, así que Tony llegará en menos de un día. Debemos esperar. No lo entiendo. Tenemos a Hulk. Kamala, la resistencia lleva meses tratando de infiltrarse en ese lugar. Salir es mucho más fácil que entrar y nos ayudaron. A nivel del suelo, sus muros son casi impenetrables. Ya viste lo que hicimos. ¿Puedo ayudar? Es muy peligroso. No lo entiendes, no eres inhumano. No estás lista.
Lo siento. A esperar. Lo siento. No puedo... No puedo no hacer nada. ¿No hacerlo? De acuerdo. Buenas tardes. Tú eres Roy, ¿verdad? Correcto. Esta unidad reacondicionada de la resistencia está bajo mi control, como muchas otras. ¿Eres como Jarvis? ¿Tienes ganas de socializar? ¿Por qué me estás guardando el secreto? Eres la inhumana protegida por Jarvis. Tiene mérito haber obtenido un privilegio así. Es una noche hermosa, ¿no es así? ¿Siempre estás aquí? Intento ser tan accesible como sea posible. Dio, está de turno. Ah, gracias. Hola, Kamala. ¿Despierta a estas horas? Sí, iba a mentir, pero me dirijo a la prisión. No estarían trasladando a los prisioneros de no haber sido por nosotros. Honorable. ¿Por aquí? ¿En serio? ¿Así de fácil? Tengo un buen presentimiento contigo, pero necesitarás esto. Hay muchos peligros por ahí. Gracias, tío. Los inhumanos necesitan ayuda. Si esto funciona, todo perdonado. Me espero. Volveré antes de que Bruce note mi ausencia. Thank you.
llegó la hora. Intenta mantener la calma. Ir a las celdas, liberar a los inhumanos. ¡Pan comido! Una gran puerta amarilla. Grita, entra por aquí. Solo tengo que abrir esto y listo. ¿Podemos fingir que no me vio nadie? ¿Lo ves, Bruce? Es fácil. Son un montón, ¿verdad? De acuerdo. No pasa nada. ¡Hey! ¡Robots asesinos! Estaba pensando, ¿debería ponerles nombre a mis ataques? Ellos. No paran de venir más. Teníamos un acuerdo muy claro. Nosotros damos la cura y ustedes controlan los medios. Y hemos cumplido sin falta. ¿Pero qué hay de la cura? ¿Su parte? Niños separados de sus familias. Gente extraviada. Incluso mis recursos tienen sus límites. El público necesita respuestas. Les daré algo mucho mejor. El lanzamiento de los adaptoides era la distracción perfecta. ¿Y después? Sin pruebas de que la cura funciona, palabras como terroristas circulan entre las personas de mi alrededor. Ah, funcionará, senador. Confío ciegamente en las habilidades de la doctora Rapacini. ¿Qué tanto de eso fue mentira? El efecto del gas sigue siendo solo temporal. Y sin mi fórmula para mantenerlos con vida. Bueno, el gas... Los mata. Esto no funciona. Ese gas nos dio a los adaptoides. Mi fórmula te mantuvo con vida. Si logro aislar cómo se manifiestan los inhumanos, sé que podré revertir sus efectos. Hay muchas oportunidades ahora. Tenemos suficientes poderes para construir un ejército. Debemos recortar pérdidas. Apágalo.
¿Qué estoy haciendo? Ni me gustan los niños. El sistema de mantenimiento debería llevarme hasta el laboratorio de Mónica. Kamala podría estar ahí. ¿Entrar? Maldición. De acuerdo. Debe haber una forma de exponer los circuitos. Siguen sin actualizar los códigos de administrador que instalé el año pasado. Entonces la puerta 2. ¿Adaptoides? Solo los había visto en papel. Charlton está formando un ejército.
El laboratorio es la prioridad. ¡Maldición! Más te vale que no sea la chica, Mónica. Debo entrar ahí. Están evacuando todo el edificio. Algo más de resistencia. La oficina de Mónica. Toc, toc. ¿Hay alguien en casa? Ahí están. Deben estar protegiendo algo importante. ¡Qué elegante! Ahora ya sabemos quién está al mando. Años. De trabajo encubierto y una chica de Jersey City me trae al corazón de las operaciones de AIM. Grita con ganas, laboratorio de supervillana. El laboratorio de Mónica. Perfecto. Averiguaré dónde tienen a la chica. Y el panel de acceso a las celdas. Debería poder consultar el último registro. ¿Qué diablos estás tramando? No debiste venir. Por supuesto. Bien. ¿Dónde estás? Terrigen en oscuro. Tus supuestas curas no funcionan, Mónica. Le induces poderes. La matarás. Ya ni siquiera estás buscando la cura. La fórmula mantiene a los inhumanos vivos solo para copiar sus poderes. Solo es una excusa para tus experimentos retorcidos. Robas los poderes para crear adaptoides. Debo hallar a Kamala. Muy bien. Parece nuevo. Supongo que no podemos conversarlo. A tus amigos. No sabes cuántas veces he deseado golpear sus engreídas caras oficiales.
mucho más satisfactorio de lo que pensé. Protocolos de descontaminación. Genial. Debo detener el gas. ¡Funciona! Gas bajo control. Ahora a buscar a la chica. Considérenlo una venganza por todas esas reuniones de finanzas. Y nunca encontraron a la espía entre los empleados. Si los hago chatarra. Kamala debe estar en el bloque principal. Están trasladando a los inhumanos. Espero que no sea tarde. ¡Son invencibles! Refugiarte tras eso no te servirá de nada. Comience la fuga. Deben haberlos trasladado a casi todos. Kamala, espero que estés aquí. Podría hacer esto todo el día.
ganas de conocerte. Una mirada letal, por supuesto. Son duros. Tendremos graves problemas si Tarleton controla un ejército de estas cosas. ¡Adelante! ¡Intenten detenerme! ¡Vamos! Dije que lo intente. ¿Acaso eso es todo? No hay tiempo. Tengo que abrir la puerta. Forzar cerraduras era mucho más fácil. Esa terraza lleva a las celdas de los inhumanos. Detengo. Tiny Dancer. No suena tan bien como Black Widow, ¿sí? Tardaste mucho en darte cuenta. Creí que eras el cerebro detrás de esta operación. Lo soy. Gracias por reconocerlo. Pero yo no soy tan tonta como para hacerte la tarea, Romulo.
Bueno, déjame intentarlo. George y tú están usando inhumanos para sus adaptoides. La fórmula regenerativa los mantiene vivos el tiempo suficiente para que extraigan sus poderes. Eso es solo una parte. Tengo mayores aspiraciones. Reemplazar a los Avengers. No son el centro del universo. Nervioso. Debe haber una forma. Mónica, lindo traje. Ya me causaste suficientes problemas. Y aún no termino. ¿Dónde está la chica, Mónica? No será tan sencillo. ¿A dónde están llevando a los inhumanos? A un lugar seguro. No pueden quitarme mis juguetes. Claro, para ti no son simples juguetes. No, juguetes no. Son sacrificios nobles por un bien mayor. Hijo de supervillanos. ¿Escondes un gran bigote bajo ese traje? Búrlate. Pero todo lo que he hecho ha sido por el futuro de la humanidad. Prisioneros son humanos. Deberías saberlo mejor que nadie. Ya he oído ese argumento. Siempre acaba con gente muerta. ¿Y ustedes están libres de culpa? ¿Qué significa eso? No he olvidado el Eden. Yo tampoco. Los Avengers han causado suficiente daño y provocado muchas muertes. Quedó claro en el Eden. Ya no los necesitamos. Mientras sigas encerrando a la gente, no pienso irme a ningún lado. Thank you.
hacer. Me leíste la mente. Mónica, has cometido muchos crímenes. ¿A dónde llevaron a los inhumanos? Te encantaría saberlo. Maldición. No te librarás tan fácil. Tengo a una invitada especial. Átenla. Viene con nosotros. ¿Alguien pidió un taxi? Oye, ¿has visto a un adolescente? Cabello castaño, así de alta. Sí, en las celdas. Pero no quiso acompañarnos. Bien, solo vete. ¡Kamala! ¿Black Widow? ¿Qué haces aquí? Vamos, salgamos de aquí. Me voy a casa. A Jersey, no sé a quién engaño. No soy una heroína. No sé, tengo un Quinjet lleno de gente que opina distinto. No podía controlarlo, yo... sigo desmayándome. Lo arruiné. Oye... todos nos equivocamos. La verdad... Jersey no fue uno de mis mejores momentos. Tiny Dancer. Mira, tú ya eres una heroína. Solo falta que estés convencida. Vamos, salgamos de este lugar. ¿Estás bien? Lo siento. Me equivoqué. Está bien. ¿Por qué... ¿por qué no entras? ¿Tiny Dancer? También me alegro de verte, Bruce. ¿Y? ¿Qué opinas del atrevido rescate en el último momento? ¿Buscas un cumplido, Tony? Ven a verme a la cubierta de mando. Tenemos un pequeño margen para hacer la próxima jugada mientras A y M siguen en desventaja. Claro, claro. Cumplidos después, entiendo. Han pasado años y no puedo librarme de ti, ¿verdad? Entendido. Están haciendo genial. Bien, tengo que ir a la cubierta de mando.